¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes esto. Como ahora ya en la comunidad dijeron que no se podía dentro del tanque porque le cambiaron el sistema, entonces que no se puede poner pastilla ni absolutamente nada. Entonces, buscando, encontré esto. Yo ya tengo aquí listico, estos ya listos para hacer la... para hacer la florecita, porque eso queda como una florecita. Ya los olí y huele delicioso. Eso trae esta tapita, miren, así. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por esta parte de la florecita vamos a poner este. ¡Pum! Ya hizo pop. Hizo pop. Entonces, vamos a... Yo voy a experimentar con ustedes. Entonces lo ponemos la chupita ahí. Ponemos la chupita ahí y oprimimos como una jeringa y sacamos. ¿Ven? Ya. Ahí quedó una como una florecita hermosa. Vamos con el verde. Y entonces ponemos la chupita, le hacemos presión, hacemos presión y sacamos. ¡Ay, qué linda! ¡Oh, qué bella! Y vamos. Vamos acá con la tercera. Se le hace presión para que quede como allá puestecita. ¡Qué bello! Entonces, ¡voilà! ¡Mire cómo quedó de bello! Ahora vamos a soltar el agua. Y déjenme decirles que expide un olor espectacular. Y en realidad lo que hicimos fue recrear nuestro video poniendo una florecita de cada color. Pero la verdad se usa una sola, una solita, el color que ustedes quieran. Igual tiene un olor súper suave, súper delicioso, de modo que siempre va a estar desodorizado nuestro baño. Entonces vemos que aquí soltamos el agua. Y no se nos va a perder la florecita. Siempre va a estar ahí la florecita. Entonces, ya pues, cuando nosotros tengamos dispuesto para lavar nuestro baño, pues vamos a utilizar la florecita, que es un gel jabonoso, y vamos a lavar el baño en el día que ustedes tengan destinado para ello. Entonces, pues nada. Siempre va a estar ahí la florecita, como ustedes ven, no se desprende. Y pues como eso era lo que quería yo compartir con ustedes. Y pues nada, pues nos veremos en otro momento. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.